Confianza y amor, hijita mía. Confianza y amor en la bondad de nuestro Dios. Tú sufres, pero anímate que tu sufrimiento es con Jesús y por Jesús. Y no es un castigo, sino una prueba para tu salvación. Convéncete, pues, yo te lo aseguro de parte del Señor. En tus dolores está Jesús. Y además, en el centro de tu corazón. Tú no estás separada ni lejos del amor de este Dios tan bueno. Experimentas en ti la delicia del pensamiento de Dios, pero sufres aún al estar lejos de poseerlo plenamente y al verlo ofendido por las criaturas desagradecidas. Pero no puede ser de otro modo, hijita mía. Quien ama, sufre. Es la norma constante para el alma que peregrina en esta tierra. El amor, no plenamente satisfecho, es un tormento, pero tormento dulcísimo. Tú lo experimentas. Continúa sin temor, hijita mía, envolviéndote en este misterio de amor y de dolor al mismo tiempo, hasta que le plazca a Jesús. Este estado es siempre temporal. Vendrá la divina consolación, completa, irresistible. En este estado de aflicción, continúa, mi buena hijita, rezando por todos, sobre todo por los pecadores, para reparar tantas ofensas como se hacen al divino corazón. Me parece que tú un día te ofreciste víctima por los pecadores. Jesús escuchó tu plegaria, aceptó tu ofrenda. Jesús te ha dado la gracia de soportar el sacrificio. Pues bien, adelante todavía un poco más. La recompensa no está lejos.